voy a reciclar un poco de carboncito que ya había utilizado de la otra vez. Voy a poner ahí. Yo ya hice una carnita asada y pues la verdad es que quedó muy rico. Voy a hacer un asado argentino porque estoy en Argentina y pues hay que aprender, ¿no? Así que yo pedí este carbocito el otro día y quería ir a comprar otro poco más, pero está cerrada la despensa porque aquí solamente se puede ir a comprar en la despensa. Encontré unas ramas por ahí, entonces voy a hacerlo a las brasas, porque pues te digo que no encontré carbón, va a tener que ser un asado a las brasas. A ver si me acuerdo de cómo se hacía la fogatita. Tiene rato que no. Es que ahí voy a usar un poquito de alcohol. Es el truco. Aquí está. Encontré su palita. Lo voy a hacer a las brasas, ¿no? Pues no había hecho video de asado argentino, así que este va a ser el primero hoy. Vamos a echarle el acelerador para que no nos daremos a la leña. Entonces tenemos que dejar ahí un rato que se prenda bien la leñita. Aquí estoy en el hermoso Characato. Estoy preparando el carboncillo. Tengo a los perritos aquí acompañándome. Pues vamos a seguir aquí preparando el carboncito para que vayan viendo. Les voy a mostrar aquí más o menos cómo es el hostal donde me estoy quedando. Aquí la banda perruna siempre me acompaña. Están descansando porque hace rato fuimos a comprar la carne y pues alrededor de 16 kilómetros fue lo que caminamos para conseguir un poquito de carne congelada. Solo tenían costilla, pero a mí me gusta mucho. Es medio grasosita, pero sabe deliciosa. Y es lo que adquirí.
La verdad es que la carne de acá de Argentina, pues ya sabrán que es otra onda. Entonces, ahorita voy a... Ya la dejé descongelando porque la tenían congelada. Y listo. Ya la preparé aquí. Bueno, no le he echado sal, pero eso le vamos a echar sal allá. Mientras, les doy un tour por aquí. El hostal. Muy tranquilo. Por el momento está muy tranquilo. Ya tenía todas las cosas preparadas. Así que vámonos. Vámonos. Recio. Y bueno, el hostal también tiene sus gallinitas. Aquí pues, cuando las gallinitas ponen también sus huevitos, pues también aquí se aprovechan, obviamente. Aquí también hay un árbol que da frutos. Bien, se los voy a mostrar rápidamente. Aquí yo no conocía el damasco, pero lo vine a conocer acá en Argentina. El damasco son estos que están aquí, que es como un primo del durazno, y son muy, muy exquisitos. Me voy a robar este, el damasco. Me voy a robar porque la verdad es que son deliciosos. Un damasco. Digo, es la temporada que hay ahorita, damascos. Y es como un primo del durazno. Están muy buenos, ya los probé el otro día. La verdad es que es una delicia. Ok, ahí la llevamos con la brasa. Hay que preparar la carne. Miren el damasco. Son buenísimos. Ve. Qué maravilla. Sabe a durazno. Pero no son lo mismo. Este tiene la semilla. Lisa. Le va a soplar. Muy bien. Hay unas cositas que voy a ocupar. Ahí estamos, parrilla argentina. Thank you.
cuando gusten venir aquí a Characato, hagan su reservación, búsquenlo en Instagram, Hostal Characato. La verdad es que es un lugar súper tranquilo, he visto que viene mucha gente ahora porque bueno, es va a ser Navidad, entonces casi no hay gente hoy. Más bien no hay nada de gente, pero en Año Nuevo sí van a tener evento, así que la verdad es que está muy bonito. Luego pueden salir a caminar, hay una cascada, hay un río, hay varias cosas aquí para hacer. Y sobre todo para estar como tranquilo, en paz con uno mismo, es muy buen lugar también, ¿no? Sale, ahorita les vuelvo a mostrar ya que salga la carne. A comer. Y arranque a esto, ¿no? Que se prepare la otra parte, porque como que una parte está más cocida que la otra. Muy bien. Como ves, vamos a revisar. No, todavía le falta. Pero vea, lo voy a ir preparando así porque echar mejor el fuego. Bueno, esto no creo que se haga, ¿verdad? Pero como soy nuevo asadero o asador, no sé cómo se llama, tengo que prepararlo así. Por aquí, por partes, como dijo Freddy, vamos por partes. Vamos a probar esto. Este ya lo podemos ir dando un poco de crank. Miren qué rico, poniendo aquí en la parrillita. Uf. Sí, esta parte ya está. Vamos a ver. La verdad que sí. Riquísimo. Este es mi sueño, así como que comer a un lado de la parrillita, obviamente preparado por mí, comida argentina, parrilla argentina, que qué, a ver, que está delicioso, ¿eh? Valió la pena esa caminata que me aventé de 16 kilómetros para comprar esa panita. Ahora esto. Miren nada más. Es que aquí la carne es buenísima. Es otra onda. Suavecita, súper sabrosa. Solo le puse sal. En este video le va a encantar a mi sobrina porque a ella le gusta mucho ver videos de carne asada. Entonces, para que no diga que no le hice su video de carne asada. De hecho, todos los videos que hago son para que también ella los vea porque le gusta mucho ver videos en YouTube. ¡Qué maravilla!
Muy bien, pues voy a seguir aquí comiendo. Espero que les haya gustado mi video de mi carne asada argentina estilo mexican, o no sé qué es lo que estoy haciendo, pero bueno. Chao, síganme en redes sociales. Recuerden que a mí me gusta dibujar. Estoy como Necutic en Instagram y en Facebook. Ahí vean mis dibujos y cualquier cosa, pues escríbanme un mensajito. Gracias, chao.